El gobierno del presidente Iván Duque ha puesto en marcha una estrategia integral que busca brindar a los estudiantes de las zonas rurales una educación de calidad. En esta nueva visión del país que hoy se hace posible, la infraestructura educativa juega un papel fundamental con ambientes de aprendizaje dignos que garantizan las condiciones de bienestar, acceso y permanencia que reducirán las brechas y potenciarán el desarrollo integral y sostenible de los territorios. Para hacer de esta meta una realidad, el Ministerio de Educación abrió la convocatoria de mejoramiento de infraestructura para sedes educativas rurales, comedores, cocinas y residencias escolares para todos los municipios del país y que contó con 5 líneas de participación. Como resultado, se priorizaron 557 establecimientos educativos de todas las regiones del país que cumplieron con los requisitos habilitantes para la ejecución de proyectos de mejoramiento integral de pisos, techos, baterías sanitarias, comedores, cocinas, alojamientos y aulas, con una inversión de 170 mil millones de pesos, 100% recursos de la nación, para que más de 155 mil niños y jóvenes de las zonas rurales del país gocen de mejores condiciones para aprender con oportunidad e igualdad. Con este primer paso, damos inicio a un trabajo que, en cabeza del presidente Duque, transformará la educación rural, llevando a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de consolidar sus proyectos de vida e impactar sus entornos. Más y mejor educación rural es equidad para todos. Así estamos construyendo país.